gerente de la Red de Salud del Norte, la doctora Angie Gutiérrez Ospina. Doctora, hoy la Secretaría de Salud recibe la acreditación para tener competencias, asumir competencias como Cali Distrito en salud. ¿Eso qué significa para las empresas sociales del Estado, en este caso para la S Norte? ¿Cuáles son esos beneficios que vamos a tener como empresas sociales del Estado? Bueno, primero quiero felicitar a la Secretaría de Salud en cabeza de la doctora Millerlandi por el liderazgo y empoderamiento que ha tenido para ser la primera cartera del Distrito de Santiago de Cali en que asume las competencias. Nosotros como empresa social del Estado S Norte estamos muy contentos de esta noticia debido a que nosotros venimos cambiando el modelo de atención en salud a gestión del riesgo y vamos a poder tener de la mano la Secretaría de Salud la posibilidad de habilitar ciertos actividades, procesos que nos permita ser complementarios en nuestra prestación de servicio. Esto por un lado, por el otro, presentar proyectos de infraestructura o de dotación que lo que se traduce es en mejor prestación del servicio para nuestros usuarios, tanto en la comunidad de las infraestructuras que podamos tener como en los equipos médicos que podamos utilizar. Entonces, para nosotros es muy beneficioso, grato el día de hoy estar compartiendo con la Secretaría de Salud el recibimiento de parte del Ministerio como distrito y ser referentes, ¿por qué no a nivel nacional e internacional, de todo lo que podemos hacer ahora integrando el riesgo en salud con ellos? Doctora, en la parte administrativa, financiera, ¿tendríamos algún beneficio además de esos servicios? Además de pronto de tener facilidad para aprobaciones de algunos proyectos o programas, como decías ahora. Claro que sí, financieramente también van a asumir las competencias de ser las personas o el ente que nos va a regular el 2193, que es la forma como el ministerio puede evaluarnos a nosotros en un riesgo financiero, si somos viables o no en algún momento financieramente, y esto ya también son unas competencias que ellos empiezan a asumir. Cada mes nosotros vamos a tener que presentarles a ellos nuestras estadísticas, no solamente de reportes financieros, sino de actividades hechas para que ellos hagan la comparación y nos puedan dar al final del ejercicio con el ministerio si somos viables o no financieramente. Doctora, ¿eso significa que las empresas sociales del Estado por ahora van a continuar así como están? Claro que sí. Nosotros en el modelo que tenemos de la distribución de las IPS que tenemos, continuaremos igual hasta tanto no se presente ya Cali como distrito al Consejo de Cali, y son ellos en su sabiduría quien harán el debido análisis para las localidades, en qué localidades queda en cada empresa social del Estado y asimismo la distribución de la población.